gente te observa y te busca. Escucha los aplausos y los halagos. Siente la energía cuando haces lo que te apasiona. Pero lamentablemente nada de eso te llena. Estás solo. Llegaste solo y te vas solo. Ahora realmente mírate en la oscuridad de la soledad. Escucha tus latidos una vez más. Siente tu respiración buscando aire. Y no hay aplausos, no hay fotos, no hay luces. Y cuando ya no hay nada, descubres algo. Y comienzas a entender lo que es la vida. Y que todo es parte de algo que no se ve. Pero está ahí, y no sabes qué. Pero lo descubres, lo encuentras. Y en la oscuridad comienzas a ver. Simplemente lo nombraste y ahí estaba él. Cuando todo estaba perdido, él me abrazó y llenó mi vacío. They try to crucify me. I ain't perfect, won't deny. My reputation's on the line. So he's working on a better me. Life is worth living. Oh yeah. Say life is worth living. So live another day. The meaning of forgiveness. People make mistakes. Only God can judge me. Life is worth living again. Another day. Dices tener a Dios y criticas. Dices que adoras a Dios y maltratas. Dices amarlo y no paras de humillar a los demás. ¿Sabes? Dios está cuando uno perdona. Cuando uno ama sin nada a cambio, ahí está Él. Cuando uno es humilde y bondadoso y cuando no busca ni venganza ni envidia a los demás. Si te atacan, tú no atacas. Por eso nos cuesta tanto ser como Él. Pero lo único que nos queda es intentarlo cada día, hasta poder verlo desde adentro nuestro. ¿Estás ahí? ¿Está ahí? No te vayas, espera que te quiero contar algo bueno. Te va a gustar esto. Mira, escucha. Hay tres cosas importantísimas que va a hacer que todo lo que te propongas lo logres, seas exitoso en la vida. ¿Va? Anotá, ¿eh? Agarrá el lapicito, ahí va. Primera, el servicio. Servir a los demás, siempre con un corazón dadivoso y nunca egoísta. En tu trabajo, donde estés ahora, sé el mejor. Sirve como si fuera tu mejor lugar. Segunda, anota, Trabajo. Trabaja en tus sueños, tus metas, lo que te propongas. Nunca abandones tu barco. Por favor, nunca lo abandones. Sigue trabajando e insistiendo. Y tercera y la más importante, la humildad. Nunca pierdas la humildad. La humildad te hace sabio, te hace ser recordado y te hace grande. Y delante de estas tres cosas, siempre pon a Dios delante. Y después me contás. Me llamás y me decís. Vas a ver. Chao.